Y se vienen aquí en nuestra ciudad unas jornadas muy importantes de simulación en emergencias pediátricas. Para ello estamos con la doctora Claudia Prado del Hospital de Niños. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ya estuvimos hablando hace un tiempito de estas jornadas. Sí. Que son muy interesantes y que ya estamos sí. ahí. Este viernes y este sábado ya tenemos la jornada. Ya está llegando gente que venía... de varios lugares. Hoy llega la doctora María del Carmen Raceto también a la nochecita. Así que, ¿quién es? Que es una doctora que ha hecho durante 30 años traslados aéreos de emergencias neonatal y pediátricas, que la verdad que ya es la tercera vez que viene a Tandil. Para nosotros es un honor recibirla porque la verdad, más allá del afecto que le tenemos, sabemos la calidad profesional que tiene, así que ella va a dar una charla sobre triage y otra charla sobre transporte. Vamos a estar dando con la doctora Miriam Carbone y yo todo lo que sea protocolos de trauma en el prehospital y en el hospital. Y más allá de todos los talleres y todos los simulacros que va a haber, hoy ya tuvimos reunida con algunos de los actores que van a estar en los simulacros. Cuando decimos actores, son actores. Son actores, niños actores y algunos adultos actores. A niños, claro. Sí, necesitamos niños actores. Así que vamos a recordar dónde se va a realizar. Se va a realizar en el predio Sanssouci. Desde viernes y sábado desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Bien, esto para recordarle a la gente que esté cerca que van a escuchar sirenas, van sí. a escuchar bomberos, policía, ambulancias, forma parte todo de un simulacro. Sí, y además va a haber mucho movimiento de gente, nadie va a poder entrar al predio sin su debida credencial. Por una cuestión de seguridad, porque solamente los que vamos a estar en el predio y los que van a estar asistiendo van a saber cuáles van a ser los movimientos dentro del predio. Así que es muy importante que tampoco parezca gente curiosa porque no va a poder entrar, solamente entra la gente que está acreditada a la jornada. Eso es sumamente importante, porque por ahí nos decían, ay, podemos ir a ver el simulacro. No se puede porque hay, digamos, un simulacro con mucho realismo, inclusive con la participación de bomberos, va a haber simulacros de accidentes, de fuego. Sí, entonces, bueno, exactamente, entonces por una cuestión de seguridad solamente la gente que está con las credenciales y acreditados, inclusive la gente que va de prensa va a ir con su credencial, la gente que va de municipio va a ir con su credencial, digamos, los que sean invitados van a ir con sus credenciales para que sea todo bien seguro. Además van a estar trabajando con nosotros los bomberos y en eso ellos son estrictamente, o sea, muy estrictos con todo lo que tiene que ver con con seguridad, así que lo tenemos bien en cuenta, sí. Reiteremos, perdón, sí, una vez más, el lugar, los días y el horario para estar atentos, porque además van a escuchar ambulancias que van a ir desde el hospital. Digamos, va a haber movimiento en la zona. Van a ir los camiones de bomberos y por ahí van a sonar alguna que otra sirena. Así que es viernes y sábado de 8 a 18 horas vamos a estar haciendo estas jornadas sobre simulación en emergencias pediátricas y bueno, esto es lo que se viene. Todo es para capacitar. Y esto es para personal. Capacitar claro. al personal y esta es la forma en la que ahora se aprende. Porque es una educación personalizada, así que bueno, hacia eso apuntamos, hacia nuestra aula de simulación. Bien. Así que bueno. Claudia, lo mejor, como siempre, como dijimos la otra vez, felicitarte, y cuando terminen, bueno, y descansen un poquito, los esperamos para que nos cuenten, bueno, cómo fue el resultado. Sí, seguramente que sí vamos a tener imágenes que vamos a poder compartirlas con ustedes seguramente. Una vez finalizado vamos a poder hacerlo. Gracias. Les agradecemos un montón el apoyo que tenemos de ustedes para la promoción de estas cosas. La doctora Claudia Prado charlando con nosotros, jornadas de simulación en emergencias pediátricas que se realizan en Tandil y vienen de varios lugares de la provincia para participar porque es muy importante.